¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este vídeo. Os voy a enseñar ahora cómo vamos a hacer. En esa pared, que la veis fea, fea, llena de pladur, van dos neveras. Pues vamos a hacerles un marco y va a quedar súper chulo, ya verás. Va a quedar niquelado. Os dejo por aquí otro vídeo de cómo hemos hecho en este mismo local una pared en vertical con palets reciclados. Ir a verlo, que es una pasada. Venga, seguimos. Bueno, vamos a colar esta pared de pladur que vamos a pegar y atornillar. Pero esta viga que va de punta a punta, que nos va a soportar un trozo de pared bastante rígida, le vamos a poner unas cuadritas. En este caso, vamos a poner estas cuadritas en esta posición para que apoye aquí la madera y ya tenemos una buena base, ¿vale? Bueno, a este me apoya y ahora este simplemente iría apoyado aquí, ¿vale? Perfecto, esto va a quedar niquelado. Déjalo ahí, perfecto. Venga, ahí está. Vale, con este. Bueno, tenemos un desnivel de columnas. Esa columna es de unos 60 centímetros y aquella columna es de unos 45. Ese desnivel de 15 centímetros, voy a hacer una estructura para llevarme toda la pared que voy a hacer, la pequeña pared, hacia adelante. Hemos usado unas maderas de autoclave recicladas, con la cual estamos haciendo una viga de 4,50 m con un empalme. Pues nada, vamos para arriba. ¿Cómo va ese vecino, viste?
Bueno, empezamos, vamos a forrar esta pared y ahí qué vamos a hacer. Power fix a tope y algún tornillito para que se nos vayan aguantando las maderas. Porque lo que queremos hacer es forrar esta columna y luego hacer un pequeño faldón ahí arriba. Pues venga, vamos a ver, marrón, blanco. Venga, voy a gastar primero los empezados, ¿vale? Venga. Vale, pues entonces. Esta la vamos a hacer aquí. Bueno, ahora voy a combinar los colores para que parezca que ya, ¿sabes? Para que se vea un buen acabado, cogemos una maderita, mirad, nada, finita, de unos 4 centímetros, y lo que vamos a hacerle es una pequeña cornisa. De esta manera iremos poniendo tornillitos en algunos puntos y va a quedar mejor acabado, ¿vale? Le vamos a dar un acabado final para que quede de calidad, o sea, que ahora lo veis. Bueno, pues el vídeo de hoy ha sido cortito. Hemos hecho rápidamente este separador de neveras y a su vez nos hace de decorativo. En la parte superior le hemos puesto la cornisa, como habéis visto, para darle un acabado un poquito mejor. Y ahora, ¿qué pasa? Pues simplemente arriba le pueden poner unos cartelitos y queda de maravilla. Y a llenarlo esto. Ya os enseñaré por Instagram cómo queda la tienda cuando acabemos. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Venga! ¡Suscribiros al canal, que ya está bien! Eso de ver vídeos y no suscribirse. Es que soy la hostia, ¿eh? ¡Me cago en!